お入りください。ロヘリオさん、読んでください。お願いします。おくださいは、てください、のていねいな言う方、相手に何か勧めたら、たり、指示したりするときに使う。はい。ダルポ3ね。3グループ。あ、3グループ。すみません。3グループの動詞には使わない。素晴らしい、ありがとうございます。では読みます。どう使うですね。おくださいは、てくださいの丁寧な言い方です。相手に何か勧めたり指示したりするときに使う。3グループの動詞には使わないですね。ミゲルさん、質問です。てください、これ何ですか？てください、es una forma de pedir そうだね。que alguien haga algo, por favor. そうだね。ミゲルさん、例えば。何？例えば？例えば何ですか？てください。un ejemplo。例えば？あ、ah, OK。この鉛筆。この鉛筆？¿Cómo se dice pasar o pasármelo? Pasar は鉛筆を渡すだね。渡す、はい、渡す。渡す。てください。渡してください。Nada más que aquí siempre tienes que conjugar a te forma, Miguel San. Entonces la respuesta sería 渡してください。ね、sí, T forma es watasu, nada más que tiene que recordar la, la tablitas, porque dependiendo de que con qué letra terminan, y cambia T o D o incluso tsu chiquita T, pero en este caso de su sería watashite, ¿no? Ni narimasu. Sí, bueno, incluso, perdón, es shite, ¿no? Entonces, watashite kudasai. Muy bien. Nuevamente, yonde kudasai, Miguel-san. Onegai shimasu. Kono enpitsu o watashite kudasai. So da ne. Kono enpitsu o watashite kudasai. Rogelio-san, spengo de nan desu ka, kore? Préstame ese lápiz. So da ne. Préstame o pásame. Da ne. Este watasu es dos, bueno, como pudiera el español decir, como dos significados. Uno es pasar. Y otro es como entregar. ¿Vale? Hay, arigato gozaimasu. Bien, pero no se trata de aquí, te kudasai. Es un pequeño repaso. Porque dice, o kudasai wa te kudasai no teinei na iikata desu ne. Teinei na, kore wa forma educativo desu ne. Entonces, más como respeto o más formal de te kudasai. Más que te kudasai, ¿vale? Cuando utilizamos esta fórmula que vamos a aprender, o kudasai. ¿Y cuál es la fórmula? Aquí está, o y luego verbo, pero conjuga más forma, quita más, kudasai. O go meshi kudasai. ¿Vale? Ni narimas. Eso sería la fórmula. Sin embargo. Ah, correcto, chatana. Bien, vamos a checar este vocabulario. No, creo que dejé por aquí. No, voy a escribir uno por unos. Aquí, dice aquí, meshi wa ryo chui, enryo, kinyu, soudan, yoi, renraku, shuseki nado no kotoba ga yoku tsukawareru. Aquí donde está asterisco, ¿no? Go meshi, este caso está muy limitado. No pueden estar todos meshi. Eso es detalles. Por eso aquí diciendo de que como mayorías combina con esto. Entonces vamos a repasar o vamos a aprender este vocabulario de uno por unos. Dio, これは uso ですね。書いていきますね。uso. それから注意ね。注意。漢字で書きますね。注意。これは、アドベルテンシア。ね。次、遠慮。これ、遠慮は、ごめんなさい、遠慮。遠慮。
これはね、なんだろう、遠慮。como 遠慮してください。como no este como un sustantivo, mexires. Sin embargo, español sería como un verbo. Este caso no. Enyo shite kudasai. Tatoeba, que no. Ahorita voy a dejar ejemplos porque esta palabra es un poco difícil de como traducir, pero tal cual como no hacer, ¿eh? Como que por ahora dejo estas maneras, ¿ok? Y luego veremos un ejemplo. O sea, a lo mejor buscamos o encontramos unas palabras un poco más adecuadas. Siguiente. Kinyu suru. ¿Eh? Kinyu. Kinyu, ¿eh? Kinyu. Kinyu, ¿eh? Kinyu, これは capturar, ¿eh? Y sobre cara, Sodan. ¿Cuál va a cargar, no, Rogelio-san? Sodan. Corone, consulta. Pero Sodan de consulta de no médicos. Consulta médico no. Pero consulta como entre amigos o algo pequeños como preguntas. Pero no es algo de como específico. Tatoeba. Texto, Nihongo ga hanasemasen. Rogelio san, do shimashou? Toka, ¿eh? Es como una muy pregunta muy general o algo no de específico, sobre todo no de médicos. Y esto todos nosotros llamamos sodan, ¿eh? Hai. Sore kara, yoi. Kore wa preparación, ¿eh? Yoi. Renraku, voy a escribir primero hiragana para que aquí dicen raku. Sore kara, shuseki da ne. Yoi sería preparación, renraku sería aviso y shuseki sería asistencia, ¿eh? Kakimasu. Preparación. Sore kara renraku, aviso y shuseki, asistencia, ¿eh? Este vocabulario muy importante, eso sí pueden estar con go. Pero nada más, no quiero que piensen tampoco todos únicamente esto, sino que hay algunos sí todavía existe, pero mayoría utilizamos con estas vocabularios, ¿vale? De enyo, con no hacer, un ejemplo que muestro, porque una palabra es que utiliza varias ocasiones. Enyo, ¿vale? Shite kudasai. O enryo shinai de kudasai, ¿eh? Palabras utilizamos muchos. Vamos a repetir juntos, ¿ok? Lo que ellos Miguel san, Miguel san, desactivan el micrófono, pero me repites, por favor. Debo aquí más. Enryo shinai de kudasai, dozo. Sodan, ¿eh? Miguel san, yon de kudasai, dozo. Enryo 素晴らしい。Miguel san, ¿por qué harimas? ¿Quién está con harimas? Enryo shinai de kudasai. Enryo, dijiste no hacer. Enryo shinai de kudasai. Shinai, o sea, shinai es no hacer algo, o sea. Pero no has escuchado estas palabras de enryo shinai de kudasai. Como enryo, これちょっと no hacer, dame da na. ¿No has escuchado estas palabras? A lo mejor sí, o sea. Ok, pero ahorita no ubicas de qué se trata, ¿verdad? No, Ok, ahí yo porque des. shinai. Rogelio-san, ¿dónde es? Enryo shinai de kudasai. ¿Quita gotari mas? No Enryo. hagas eso, por favor. No hagas eso, por favor. Muy bien. Esto de, perdón, a lo mejor yo no hacer como que no adecuadas. Enryo shinai de kudasai. ¿Qué es lo que están diciendo? Por ejemplo, se utilizan esto. Tatoeba, ¿eh? Miguel-san, Rogelio-san. Miguel-san to. Rogelio-san wa watashi no ie ni kimasu. ¿Y desu ka? Watashi no ie ni kimasu. De, watashi wa kikimasu. Miguel-san, Rogelio-san. ¿Onaka suite masu ka? Rogelio-san, Miguel-san. Entonces, Rogelio-san, como, pues sí, dentro, ¿no? Ah, onaka suite masu. Demo, si yo pido que yo quiero comida, entonces yo tengo que preparar, a lo mejor yo pago por eso y etcétera. Entonces, de cierta manera, va a molestar, pudiera molestar a mí. Entonces, este caso,
Rogerio さんでやるめんてお腹空いてます。ミゲルさんもお腹空いてます。でも、ミゲルさんは、大丈夫です。ロゲリオさんも、大丈夫です。Pero realmente no es, sino que como que preocupando lo demás y como pudiera decir como preocupaciones o como como tomar en cuentas o no es tomar como preocupaciones hacia. Y entonces realmente lo que están diciendo es no se preocupen, ¿sí? Como no hagas o no escondes sus sentimientos real. ¿Sí? Aquí pues estamos igual. Sí, por lo mismo de que Japón hay mucha cultura de que como este tipo de que esconder realmente lo que se siente y sino como que más bien tomar en cuenta de lo que va a suceder o lo que van a tomar acciones. Entonces, cuando dice Enyo shinai de kudasai, Miguel-san, Rogelio-san, Enyo shinai de kudasai, diciendo que no se preocupen, ¿sí? No piensas lo que molestias que va a causar y otras cosas. ¿Sí? Eso utiliza mucho. Entonces, aquí casos, enyo sería como una preocupaciones o así como literal no existe, no preocupes, pero más o menos, pero forma más como formal, ¿vale? Preocupación, ¿vale? Más o menos. Miguel-san, Rogelio-san. Entonces combina mucho con daijoubu, ¿vale? Entonces como que Rogelio-san quiere cocinar a todos a México Lloriles, a pozole, sobre cara nani, chilaquiles. Entonces Nihonjin wa ko, ah, daijoubu desu. Ah, daijoubu, enryo shinai de kudasai. Tabete, tabete. Toka ne. Así utilizan. Miguel-san, ¿daijoubu desu ka? Sí, creo que entendí. Hai, ¿daijoubu desu ka, Rogelio-san? Hi, arigatou gozaimasu. Desviamos poquito, pero regresamos aquí porque esos puntos importantes. Quiero que aprende bien o memoriza bien cuando japonés es algo o cuando conoce a una japonés y como que no están diciendo realmente es lo que se siente, sino que algo escondiendo por lo mismo de que para evitar las molestias que va a causar y etcétera. ¿Ok? Ahora, entonces regresamos al tema y el tema de go, meshi o kitamasu kudasai, ¿no? Para ser más formal de que, bueno, te kudasai. Ahora sí vamos a ver ejemplos. Son aquí dos. Deba, Rogelio-san, yonde kudasai. Onegai shimasu. Kochira ni gonamae to gojusho wo okaki kudasai. Soda, ne. Gojusho wo okaki kudasai. Esta parte es cuando una oración es que está bien educados o forma educada o forma formal, pudiera repetir varias o y go sin problemas. Por eso, onamae, con meshi, onamae, go yusho, sería go y yusho, okaki kudasai, justo estamos utilizando estas fórmulas. O y luego kaku, pero kaki más, quita más y combina con kudasai. ¿Sí? Ahora, kore, Miguel-san, ¿spengo de wakarimasu ka? Escriba. No sé en la parte del video que es gojusho. No me acuerdo si me suena, pero no me acuerdo bien qué significa. Cochira, aquí. Okaki kudasai. Escriba. Su nombre, pero gojusho, no me acuerdo bien qué es. Gojusho, bien. Este caso go, ya sabemos que está poniendo justo lo que estamos aprendiendo para que suena más formal. Pero yusho, wakarimasu ka, Rogelio-san? Domicilio. Soda ne. Dirección. Son otorides. Entonces, okay, escribe aquí su nombre y direcciones, pues por favor. ¿Vale? ¿Daijoubu, Miguel-san? Hi, daijoubu. Hi, arigatou gozaimasu. Rogelio-san, daijoubu desu ka? Hi, arigatou gozaimasu. Deba, tsugi ni ikimasu. Kore ne. Deba, kore yonde kudasai. Miguel-san, onegai shimasu. Ok. Ori ni... Ori ni naru... これ漢字
漢字ミゲルさん、これは何ですか、ロヘルさん。線、これはね、型です。型。うん、どうぞ。終わりになる、なる方は、うん、さ、あの、さ、の、あん、うん、はす。これはね、バスだね。バス。うん、バスが止ま、が止まってたら、お立ちください。そうだね。お立ちください。ありがとうございます。Este caso primero aparecen o y otra vez. O lo que están realmente utilizando las fórmulas que estamos aprendiendo, la final, お立ちくださいだね。うん。お立ちください。これ、ミゲルさん、スペイン語でわかります？何ですか？お立ちください。うん、お立ちください。いえ。うん。うん、おたない。うん。これね、立つ is verb です。あ、違うか。立つね。これは立つわかります？ロケリオさん。立つ is。うん。立ちます。うん、そうそうそうそう。立ちます。これはレバンタルセ、ね。おパラルですね。うん。おレバンタルセ。はい。Entonces, vamos a ir aquí. おりになる方はバスが止まってからお立ちください。これ、ロケリオさん何ですか？うん。わからない。これは難しいかな。Vamos a ir uno por unos para que explique de qué se trata. Bien. Esto sería como traducciones general que va quedar. おりになる方は。Este kata es igual que hito, Miguel-san. Pero ¿cuál es la diferencia? Es, Rogelio-san, sería kata es más formal que hito. ¿Tane? Entonces, orinar kata, están aquí especificando, no es cualquier persona, sino un personas específicos. Que orinar kata. Aquí, forma diccionario sería oriru. ¿Tane? Oriru a bajar. Entonces, las personas que bajan, ¿sí? Se bajan, por favor, y vas a tomate cara. Salgan después de que autobús haya parados. Digo, vas a tomate cara, otachi kudasai. Este caso es otachi kudasai, yo puse así como que salir, pero lo que están diciendo literalmente, paras, por favor, después de que autobús haya parados. Sí, para no, que pues algo sucede, ¿no? Pero realmente lo que están diciendo es que salgan. Hasta que paren el autobús, no salgan, por favor. Odeki kudasai. Este caso, no. Dekakeru. Dekakeru, únicamente, bueno, como salir tal cual de los vocabularios, como preguntaba ahorita Rogelio-san, dekakeru, ¿no? Pero dekakeru es como siempre utilizamos para como salir un compras y algo como de no es como pequeña viaje, sino como un poco más de un como motivos, ciertos motivos. Entonces, como este caso de una acción es de salir, no utilizamos. Sí, por eso no pueden utilizar dekakeru, ¿no? En lugar de eso diciendo como otachi kudasai. Entonces, mejor tal cual sería paras, por favor, ¿no? Paras, por favor, después de que autobús hayas parados. Bueno, aquí voy a llevar eso, por favor, hasta final. ¿Tane? Eso se trata de aquí, ni van ni nadie más. Miguel, ¿está bien? Sí, está bien. ¿Está bien, Rogelio? Sí, está bien. Pablo, ¿cómo va? En la traducción. Ah, ¿cómo va? Ah, dos, Miguel. En la traducción tiene que ser pararse. Porque estás dando la indicación. Arigato gozaimasu. De nada. Ay. Pavel-san, ¿daijoubu desu ka? ¿Kikoemasu? Daijoubu desu. Ay, ya, hajimemashou. Ay, deba, yomimashou, Miguel-san, Rogelio-san.
Vamos a repetir juntos. Nada más que Miguel-san, desactivando micrófono, por favor. Deba ikimasu. Rogelio-san. Kochira ni onamae to gojusho o okaki kudasai. Dozo. Kochira ni onamae to gojusho o okaki kudasai. Subarashii. 2番. Oori naru kata wa basu ga tomatte kara otachi kudasai. Oori naru kata wa basu ga tomatte kara otachi kudasai. Subarashii. Arigatou gozaimasu. Miguel-san, 1, 2, 4 de kudasai. こちらにお名前とご住所をお書きください。うん。おりになるか、なるから?なる方ね。うん。なる方は、バスが止まってからお立ちください。素晴らしい。ありがとうございます、ミゲルさん。ロケリオさん。Muy bien. では、次へ進みます。次ね。頑張りましょう。あ、antes de que vayamos a siguientes una notas, 読みますね。います、寝ますなどのように、ますの音節が、1音節、1の、ごめんなさい、ますの前が、1音節の動詞は、この形を使わないですね。Es una importante es de que, algunos verbos que, como 寝る、y este caso, antes de, cuando cambiamos a forma más, 寝ます、solamente queda una letra, ¿no? Córdenes, ¿eh? Sí, este caso, como este tipo de, bueno, más, ¿eh? Este caso, antes de más, sí, únicamente una letra, no se pueden utilizar esta de, o. No se puede. Sí, es un reglamento importante. Por eso, televio, televio, mi más. Eso no, o mi más, no se puede. Televi o mi más, no se puede. Sí, tampoco no se puede. Ajá, exactamente. Omi kudasai, exactamente. Omi kudasai, lo que estamos estudiando, ¿no? Nema kudasai, no se puede. Sí, por eso importante es cuando momento de utilizar el verbo, también checarlo, no será igual que como ese sustantivo, no es todo, sino que algo muy específico. ¿Sí? Eso sería la explicación de notas. Miguel-san, Pavel-san, ¿daijoubu desu ka? Daijoubu. Ay, arigatou gozaimasu. ¿Daijoubu desu ka, Rogelio-san? Ay, deba tsugi ni sumimasu. Tsugi wa mairimashita. Kore o benkyou shite ikimasu. Dou tsukau desu ne. Pavel-san, yonde kudasai. Aite no? Hai. Aite no sonkei no kimochi wo shitai. はい。相手の尊敬の気持ちを示、示す。示すために自分がするとき、自分することを引き込めているときは特別な。そうだね。ありがとうございます。Eso lo que vamos a aprender ahorita se llama 謙譲語と言います。ロヘリオさん、ミゲルさん、パベルさん。Esto uno de un tipo de 敬語、sí? para mostrar respeto. Pero forma de este 謙譲語 poco、como particular o poco、especial, digamos. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos este palabras, entonces...tratando de yo siendo forma como humilde, ¿sí? Yo no soy nada. Y como que bajan cierta manera mis acciones hablando de esta forma y mostrar respetos, ¿sí? Como ustedes también, cierta manera es cuando muestra como respetos, agacha la cabeza y por lo mismo de que como que se siente que, respetando a mí, ¿no? Esta forma y nosotros utilizamos la parte de como cuando hablamos. Por eso es una parte más, uno de más complicados de que ustedes hablan japonés. Sí, como varios tipos de keigo y varias formas de mostrar respetos. Este caso nuevamente es kenjogo, es como forma humildes, así como a veces traducen, pero bajan ustedes hablando yo mismo, bajarlo para que muestran de que sí, yo estoy respetando. Pocas palabras, no soy nada, ustedes como que wow.
Sí, entonces de esta manera es muestra como respetos. Aunque suena como raro, pero así como que utilizamos, ¿ok? Y entonces pocas palabras que en yogo aquí, como voy a dejar explicaciones en español, se utiliza para decir lo que se hacen de una manera humilde para mostrar respeto por la otra persona. Se me fue, perdón, dejar aquí la primera, la parte gramáticas, que dice en español, pero no estaba tanto difícil, pero aquí también dejo las indicaciones. Se utiliza para recomendar o dar instrucciones a alguien de forma educativas, como te kudasai, pero forma educativa, ¿dónde? Nada más se me fue, entonces aquí regresamos. Bien. Este caso, cuando utilizan, cuando ustedes quieren utilizar a Kenjogo, entonces tiene que memorizar palabras. Sí, ya están definido. Entonces, exactamente. Entonces, no se trata de que ustedes como más en y pueden desarrollarlo esa forma de conjugaciones, no, más bien aprender cómo debe de decir. ¿Ok? Entonces aquí hay varias palabras y vamos a ir entonces primeros. Iku, kuru. Yo creo que hasta, vamos a ver, un ichi, ni, san, shi, go, roku, nana, hachi, kyu, yu, yuichi, yuni, ¿eh? Somos tres, entonces cuatros. Cada unos quiero que lean cuatros, ¿ok? Entonces primero cuatros, Rogerio-san. Iku, hasta, teiru, yonde kudasai. Kuru, mairu, maimasu. Suru, itasu, itashimasu. Iru, oru, orimasu. Teiru, teorimasu. Arigatou gozaimasu. Eso es la primera cuatro que usted le tiene que aprender. Iku, kuru, suru, iru, teiru, dané. Shizumon desu. Iku, kuru, spengo de nan desu ka? Ir y venir. Suru, iru, nan desu ka? Suru es hacer, estar sería iru, teiru nan desu ka? Forma continua, progresivos. Este caso, teiru da ne. Sono tori desu. Deva tsugi ni ikimasu. Pavel-san, iu kara kiku made onegai shimasu. Yonde kudasai. もうすぐ申します。知っている、知らない、存じておる、存じない、存じております、存じません。どうぞどうぞ、ごめんなさい。お目にかかります。訪問する、聞く、質問する、伺います。素晴らしい、ありがとうございます。Nada más que dos verbos que están juntos, significado es misma, como de cambios. Por ejemplo, homo monstruo, kiku, shizu monstruo, son tres. Todo sería ukagauda, ¿eh? ¿En qué manera reconocemos? Pues contexto. Únicamente, es porque kanji lo mismo, palabra lo mismo. Deba, Miguel-san, miru kara, ageru, onegaishimasu, yonde kudasai. Okay. Miru. Hoiken する。Hoiken します。You. 申し上げる。申し上げます。食べる、飲む、もらう。いただく、いただきます。あげる、差し上げる、差し上げます。その通りだね。ありがとうございます。これ、いただきます。¿Has escuchado, verdad, Miguel San? Itadakimasu. ¿Cuándo utiliza? ¿Itsu tsukaimasu ka kore? Itadakimasu. A la hora de comer. Gracias a la comida. Gracias a comida. No sé si te dan la lógica de que nosotros, ¿por qué utilizamos Kenjogo cuando comemos antes de comer? Itadakimasu. Sí, se me hace lógico. O sea, ¿En qué? teniendo en cuenta la historia y la cultura.
Sí, me hace lógico porque muchas culturas tienen respeto por la comida y los japoneses tienen el respeto por la comida y es parte de, no me acuerdo si es una tradición sintoísta o una tradición budista, algo por el estilo, de dar gracias a a todos los que estuvieron involucrados para traer el alimento a la mesa. Arigatou gozaimasu, Miguel san, setsume, arigatou gozaimasu, sono tori desu ne. Sin embargo, nada más aquí, hablando de gramáticamente, estamos hablando de kenjo-go. Sí, entonces, ¿por qué decimos itadakimasu? Porque yo como comida y cómo voy a darle respeto y como que, ¿cómo doy el respeto, no? Entonces, lo que nosotros inventamos es, pues, bajamos, porque comida ya están hecho. Y entonces, realmente, es nosotros, de cierta manera, es como que estamos arriba de ellos. Por eso comemos, ¿sí? Como igual, relaciones de cliente y proveedor. Y cliente pagan, y entonces, de cierta manera, proveedores, como por las estructuras, pues como que es trabajo. Entonces, única maneras o cómo nosotros mostramos respeto, bajar. ¿Sí? Nosotros no somos nada. Gracias a ustedes, comida, existimos nosotros. Entonces, de esta forma, damos respetos. Por eso estamos utilizando Kenjo Odane. Suena raro. Para entenderlo, tiene que estar utilizando y conociendo la cultura, pero eso se trata. ¿Ok? Bien, entonces, eso todos usos, realmente es forma, tiene que memorizar. Si sí, no hay otra forma, lamentablemente. Ahora sí, vamos a ver ejemplos. Corené. Yonde kudasai, Pavel-san. Onegai shimasu. はい。電話から参りますの ¿Denwa? で、はい。¿Denwa? ¿Honto? 電話、はい、の、電車。そうだね。電車から参りますので、黄色い線の、内側は、まで、おさが、ごめんなさい、おが、下がり。おさが、はい。un momento, es que no lo estoy comprendiendo bien. El お。chaga, mairi más uno de, quiero es no, uchiga, guama de, o sea, ください。そうだね、難しいね、muy formal, por eso como que se traban, como no es como igual que siempre que estamos viendo oraciones, porque muy formal, pero esto sí como que utilizan muchos en trenes, ¿eh? Densha ga maerimasu no de kiro no sen no uchigama ma de osagari kudasai, ¿eh? これ何ですか？わかりますか、パベルさん、スペイン語で。Antes de que el tren llegue, esperen antes de la línea amarilla, por favor. Casi está bien. Nada más que aquí no de es porque, Dané. Nada más para que traducen como de literal. Aquí entonces cuando utilizamos no de o cara, tiene que traducir desde atrás. Y luego viene porque algo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería bueno, voy a cambiar también esta parte. Como retira hasta dentro de la línea amarillas, como osagari kudasai. Sagaru es como retirar o como atrasar o regresar un lugar donde estaban. Y amarilla, porque viene o va a llegar o viene el tren, ¿eh? Pablo-san, ¿estás bien? Arigatou gozaimasu. Nada más aquí vocabulario importante, sagaru, para retirar, ¿eh? Sagaru. Retirar, ¿eh? Miguel-san, dos preguntas. No sería más correcto, bueno, una traducción más correcta, póngase atrás de la línea amarilla porque viene el tren. その方がいいね。ponerse atrás の方がいいね。いいと思います。こっちの方がいいね。ponganse atrás、その通りです。
Pónganse atrás. Son todavía, ¿eh? Dai yo, gracias. Arigato gozaimasu, Miguel-san. Ah, y desu ne. Subarashii. Eso se trata. Pavel-san, dai yo. これね、よく聞きます、パベルさん、ミゲルさん、ロヘリオさん、電車ね、電車乗るとき、いつも、電車が参りますので、黄色い線の内側までお下がりください。Para no, pues, entrar allá, sino que pónganse atrás, ¿no? Son notorias, ¿no? Subarashii. Deba, tsugi ni ikimasu. Kore, yonde kudasai. Miguel san, onegai shimasu. Watashi no chichu wa Hoen, Boeki, Hoen, Boeki, Kaisha, そうだね、no, そうだ si, ね、そうそうそうそう、Kaisha ni sutomete, Kaisha ni sutomete そうおります。だね、ありがとうございます。その通りです。会社に勤めております。まつ、あ、おり、おりますね。で、おります。これはプログレシボス。Pero están siendo como de forma 謙譲語ですね。はい。私の父は貿易会社に勤めております。これ、パベルさん何ですか？Mi padre trabaja en una empresa de Boeki escrita. Ah, Boeki, una empresa de Boeki. ¿Nan desu ka, Rogelio san? Ah, kore wa ne, empresa de exportaciones e importaciones, da ne. Dara, como empresa comercial. ¿De logística? Logística, da ne. Logística, no joga ahí, ne. Ah, pero aquí hablando de Boeki siempre importación y exportación, ¿vale? Boeki to imasu. Obóete, ¿ne? Empresa logística, ¿ne? Hai. Tsutomete orimasu. Te orimasu, partes. Te iru. Y entonces te iru, te oru. Y luego más forma, te orimasu, ¿ne? Entonces realmente aquí trabaja. Bueno, sí, pero mejor está trabajando en una empresa logística, ¿no? Ahí, ¿cana? Ah, Pablo San, ¿dai yobu? Ayudas. はい、ありがとうございます。ロケルさん、大丈夫かな？質問ですか？どうぞ。はい。ああ、わかりませんと。あ、そうだね。これ、勤める。そうだね。スペイン語でなんです。ちょっと待ってね。落としますね。勤める。これは、trabajar です。うん、いい質問ですね。働く、勤める、一緒ですね。Pero、フォーマ、勤める is más formal que 働くです。Eso es la diferencia. Nuevamente, 働く、勤める is exactamente lo mismo, pero 勤める más formal que 働くだね。Por eso aquí está. Combinación es muy bien. Como respeto de 勤める formal, además con kenjogo. Entonces, formalizando, además como mostrando respeto. 勤めておりますね。はい。では、4練習します。ミゲルさん、パベルさん、ロケリオさん、読みます。ロケリオさん、一緒に読みましょう。お願いします。1、電車が参りますので、黄色い線の内側までお下がりください。どうぞ。電車が参りますので、黄色い線の、内側までお下がりください。素晴らしい。2番。私の父は貿易会社に勤めております。どうぞ。私の父は貿易会社に勤めております。素晴らしい。ありがとうございます。では、パベルさん、1、2、読んでください。はい。電車が参りますので、黄色い線の内側でお下がりください。そうだね。2番。私の父は貿易会社に勤めております。素晴らしい。ありがとうございます。Eso se trata de 謙譲語ですね。Ya están definidos, tiene que aprender la como tal cual de vocabularios. Rogelio san, 大丈夫ですか？
大丈夫？パベルさん、ミゲルさん、大丈夫？はい、大丈夫。はい、わかりました。ありがとうございます。パベルさん、ミゲルさん。では、次へ行きます。Vamos a ir siguientes. Lo que vamos a aprender sería ならだね。これを勉強します。どう使う？ミゲルさん、読んでください。ならは？ならは、他は、他は、ダメ、センスダメ？うん、ダメダメ、そうです。ダメだが、はできる、おいしょ。大丈夫？あ、大丈夫。うん。大丈夫、もうない。うん。問題ない。問題ないね。問題ない。というときに、ときに、使う。そうだね。ありがとうございます、ミゲルさん。読みます。どう使う？ならは他はダメだが、はできる。大丈夫。問題ない。という時に使います。これはスペイン語で言うと、ならせ utiliza para decir que esto se bueno, se puede, aunque los demás no. だね。Como que sí, esto sí. Lo demás no, pero esto sí se puede. No hay problemas. 大丈夫。できます。ですね。Este caso utilizamos. Entonces, cuando utilizamos, cierta manera se implica que los demás no. Pero este específicamente, sí, así suena. Deva, leibun desu ne. Ichiban yonde kudasai, Pavel-san, onegai shimasu. Hai. Saka no ruru nara wakaru kedo. Mm.野球のルールは全然わからない。そうだね。サッカーのルールなら、aquí aparezca ならだね。はい、わかるけど、como 名詞なら。Entonces, ルールならだね。ロケリオさん、ルール何ですか？レグラ。レグラですね。その通りです。野球のルールは全然わからない。これ何ですか、パベルさん？ Se trata de...Las reglas del soccer las entiendo, pero no entiendo nada de las reglas del béisbol. Son todas, ¿eh? Y tomo y más. Wakaru, ma conozco o entiendo las reglas del fútbol, pero quedo, ¿eh? Quedo, ga, lo mismo, ¿sí? Pero están siendo más informal, como coloquial. Entonces, demo o quedo, ya que no conozco nada de las reglas de béisbol, ¿eh? Entonces, así como que pueden decir, pero yo lo que están diciendo como que si fútbol o únicamente hablando de fútbol, se trata de fútbol, ya sé todos. Pero pues lo demás no. Y específicamente es como uno que no sé nada. Este caso, ya ayuda, ¿eh? Béisbol. Son autores. ¿Daijoubu, Pavel-san? Daijoubu. Subarashii. Deba, tsugi ni ikimasu. Rogelio-san, 2番yonde kudasai. 日曜日? Hai, 日曜日。日曜日なら時間が取れるから、うん、一緒に買い物に行こうよ。そうだね。日曜日ならだね。時間が取れるから一緒に買い物に行こうよ。これ何ですか、ロヘリオさん。うん。うん。時間が取れる。そうだね。何ですか？そうそうそう。時間が取れる。これは？そうだね。Este caso, poder tomar. Como la original, o más bien este forma diccionario sería 時間 を取るだね。を取る。y 取るね。時間が取れる。Recordamos de que cuando nosotros, cuando utilizamos iko que sería poder, tienes que cambiar partícula. Si no puede ser wo, sino que wo sería cambia por ga. Entonces, poder tomar y este caso tomar tiempo. Y entonces, nichiyobi nara jikan ga toreru kara. 一緒に買い物に行こうよ。Sería,
Konnakanji, los domingos podemos tener algo de tiempos y así que vayamos de compras juntos. O en este caso vamos a, como para que tomando en cuenta de cara, vamos a ir de compras juntos. Porque, ojo, ahí cana. Porque los domingos podemos tener tiempo. ¿Vale? Como tiempo. Como no sé, voy a cambiar esto, ¿eh? Sí, así serían. ¿Vale? Y este caso, total, Rogerio, o sea, va, Getsuyobi va, isogashides. Kayobi mo, isogashides. Suyobi mo, isogashides. Ah, Nichiyobi, o qué des. Eso se refiere. Entonces yo no puedo preguntarle que, ah, Rogerio-san, Getsuyobi, isho ni kaimono ni ikimashou. No sé, o sea, no van a hacer estas preguntas, porque diciendo nada. Entonces, o como implica que los demás días, Pavel-san, Miguel-san, watashi wa isogashii desu. Eso es lo que quiere decir. Pero si no saben esto, entonces Rogerio-san, luego, ah, ya, Shota-san, Getsuyobi wa. Ya, Rogerio-san, Nichiyobi nara, jikan ga toremasu. Ah, ok, ya, Kayobi wa. Ah. Rogerio-san, watashi nara te, como que no combina, ¿no? Entonces es importante esta palabra sin, con, es muy, mucho diferencial, ¿no? Hi, deba desne, renshi o shimasu. Vamos a practicar, son dos oraciones y para leer. Deba, Rogerio-san, yomimashou. Kurikaeshite kudasai. Sakka no ruru nara wakaru kedo, yakyu no ruru wa zenzen wakaranai. Dozo. サッカーのルールならわかるけど、野球のルールは全然わからない。2番、日曜日なら時間が取れるから、一緒に買い物に行こうよ。日曜見て日？くださ い。日曜日なら時間が取れるから、一緒に買い物に行こうよ。そうだね。では読んでください、ミゲルさん。1、2、お願いします。サッカーのルール。サッカーのルールならわかるけど、野球のルールは全然わからない。はい、2番。日曜日なら、時間が取れるから一緒に買い物に行くよ。素晴らしい、ミゲルさん。その通りですね。Eso se trata de uso de nara になります。ロゲリオさん、primero、質問ありますか？大丈夫？大丈夫ですか？はい。パベルさん、大丈夫ですか？質問ありますか？大丈夫です。はい、大丈夫質問ね。がありましたね。はい、質問ないです。わかりました。ミゲルさん、大丈夫？はい、大丈夫。はい、わかりました。Muy bien. Entonces, con eso terminamos todos gramáticas que tenemos que aprender. Ahora sí, vamos a, no, hoy no hacemos una dinámica de equipo, más bien individual, porque muy pocos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es siguiente, les doy 2 minutos, entonces quiero que revisen las notas y nuevamente quiero que recuerden de qué se trata, quiero que estudiamos cada uno. Y luego voy a preguntar ejemplo de cada uno de ellos, ¿ok? Muy poco tiempo y esta dinámica sería individual, 2 minutos, ¿ok? Y luego checamos. Deba, empezamos. Hajime mas, onegai shimasu. Si dudas, pueden activar este micrófono y pueden preguntar a Pavel-san, Miguel-san. Onegai shimasu. 2 minutos. Adelante. Shimon, kiite kudasai ne. Rogerio-san. O haeri kudasai. Maerimashita nara. Muzukashii ne. 2番ね。難しいね。だはじゃ。
ません、このペンを。お刺し刺す刺す、あげる刺し、刺しあげる、あ。Este caso no combina con O, sino directos. お刺しあげる、あ。刺しあげてくださいな。先生、先生。てください。先生、このペンを差し上げてください。¿Eso qué se refiere?Pero este caso, recordemos funciones, tú vas a bajar tu nivel, pero sensei y tú ya debe de haber unas relaciones de como sensei más arriba. Entonces cuando dice tú más bajo, lógico, eso suena muy raro. Ajá, entonces, tiene que ser de que cierta manera tú o unas situaciones de que... O que es otra persona, o sea, presidente, por ejemplo. Exactamente, por ejemplo, presidente de proveedor, digo clientes, y hablando con proveedor.Pero yo sí hablo de normal, entonces suena muy como desde arriba, ¿no? El presidente de tu empresa, ¿cómo se dice el presidente de la empresa? Sachome. Sacho. Ahí sí podría. Pudiera. No, no, porque yo no soy, porque yo estoy abajo, ¿no? Cierta manera hay que como inventarla en unas situaciones. O... Cualquier persona. Ajá. O sea, Sato-san, Ajá. Y así lo puedo cambiar. Bueno. Sos, sos, sos. Muy bien, entonces vamos a checar la respuesta, a ver cómo quedamos. Eso la verdad muy difícil, entonces no pasa nada de errores, ¿eh? Daijoubu desu yo. Deba, tsugi, ichiban, ne. Ohairi kudasai. Aquí quiero que estudiamos, Rogerio-san. Onegai shimasu. Primero nos explican de qué se trata, por favor. Ohairi kudasai es poner o, o ko antes de un verbo o de un sustantivo. Ahí. Se puede utilizar en lugar de...Te kudasai, pero es más formal. Solo, ¿no? Solo todo es te kudasai, más formal. Y o, y luego este kudasai, o quitando más. Otro sería go, meshi, da, ¿no? Es la forma que aprendimos. Dos, o deba, le, o negai shimasu. A ver. Tatoeba. Es que te dije. No, es otro. Es otro. Lo que está trabajando Kenjo, da, ¿no?Nanka, podría decir, Kochira ni, sensei, osuwate kudasai, osuwari kudasai, da, ne, osuwari kudasai, da, ne, sensei, saisho no hoga ii kana, sensei, sensei, kochira ni osuwari.ください読んでください、もう一度お願いします。先生、こちらにお座りください。そうだね。パベルさん、これスペイン語で何ですか?先生、こちらにお座り。先生、先生、トメシントポラキ、プロ。その通りだね。ありがとうございます。その通りです、パベルさん。フォーマ、フォーマルだね。ありがとうございます。では2番、参りました。これ、パベルさん、ケロケスリアムス。どうぞ。Es un estilo de lenguaje formal que no es solamente muy formal, sino también muy servicial. そうだね。En el sentido de que uno se rebaja bastante de posición comparado al escuchante al decirlo.Cada verbo tiene una forma muy específica de conjugarse que es bastante distinta a la original. そうだね。だから難しいんだね。はい。では、例お願いします。例えば。すみません。No se me ocurre ni un ejemplo de inmediato. わかりました。大丈夫ですよ。ロケリオさん何かあります?レイ。レイ、お願いします。レイ。佐藤さん、すみません。このペンは差し上げてください。すみません。このペンを、このペンを、差し上げてください。健常語 no utilizan para hacer peticiones. Siempre yo.
Porque si utilizan a otra persona, Rogelio-san, entonces en lugar de respetar, tú rebajando estas personas. Entonces tiene que ser yo siempre sujetos. Es un punto importante. Entonces en este caso, Sato-san sumimasen, kono pen o sashi agemasu. ¿Se puede ser interrogativo o no? No se puede. Interrogativos, sashi agete kudasai. Como que tú estaba combinando con peticiones, ¿no? Entonces tú sí sujeto. Sujeto de peticiones siempre quiero hagas acá, hagas por favor, te, o que como algo de una petición. Entonces, sujeto sería así la otra persona, entonces tú bajando a esta persona de como nivel, de cierta manera. Entonces, en lugar de tú respetar, tú estás haciendo como una forma muy groseros. O sea, obligando que bajen y para que sea mismo, así como que suena. Por eso no es siempre tiene que ser yo cuando utilizamos a Kego. Digo Ken Yogodan, ¿eh? Entonces, como este caso, imasen, con Open o Sashi Agemas, suponiendo que Rogelio-san es sujeto de las oraciones. Mucho yonde kudasai. Onegai shimasu. Sato-san, sumimasen. Con Open o Sashi Agemas. Hai, ¿nan desu ka kore spengo de? Sato-san, disculpa. ¿Me regalas esta pluma? Ok, me regalas. No, este caso. No, yo regalo. Dale. Exactamente. Por, no, nuevamente, si tú pones a otras personas con me regaras, entonces tú estás bajando posiciones de quien me regaron. Entonces tiene que ser sujeto yo siempre. Entonces, Sato-san, sumimasen. Y como que discúlpame por interrumpir, o algunos como un contexto de que disculpando o interrumpiendo. Y luego, ah, sumimasen, conopemos hacia allá más. O sea, yo estoy dándole. So. Sí, entonces suena bien porque ciertas maneras, a lo mejor compañeros, ¿sí? Pero yo quiero mostrar respeto, ¿sí? Porque a lo mejor misma edad, a lo mejor un ejemplo, ¿no? Misma edad, pero yo quiero mostrar la respeto. Entonces, como que tú diciendo, ah, sí, más en, ¿cómo pegamos hacia alguien más? Porque puestos son diferentes, ¿sí? Entonces, como que para que se siente respeto más y yo digo de esta manera, ¿vale? Sebarashi, arigatou gozaimasu. Deba, saigo. Nara desu ne. Setsumei shite kudasai. Miguel-san, onegai shimasu. ¿De qué se trataba? Nara. Se trata cuando hay varias opciones. Que algunas opciones no son buenas, pero cierta opción es posible. O está bien, o no hay problema con eso. Y desu ne. Deba, ¿nan desu ka? Tatueba. Estaba haciendo uno, pero... No alcanzó. Pero lo confundí. Entonces estoy haciendo otro, que es... Pues, oh. Watashi wa eigo totemo jutsu nara, yo creo. Demo... Nihongo Nihongo me faltó Watashi wa eigo eigo o totemo jutsu. Aquí, Miguel-san, te voy a ayudar, ¿sí? Porque importante es nara. Primero que nada, gramáticamente no puede estar con un na keiyoshi. Porque jozu no es un meshi, sino jozu na. Entonces, gramáticamente aquí no combina. Pero lo que tú quieres decir es, puede ser más sencillo. Soda, ¿eh? Tatueba, ¿eh? Watashi wa eigo nara hanasemasu. Hanasemasu. Ah, ok. Tatueba, ¿eh? Demo, Nihongo wa... Wa... Zenzen hanasemasu. Yonde kudasai. Ok. Watashi wa... Eigo... Eigo nara hanasemasu. Demo Nihongo wa... Zenzen wa... Na... Hanasemasen. Hanasemasen. ¿Kore nan desu ka spengo de? Soy bueno hablando inglés, pero no tanto japonés.
Este caso, recordamos, hanase más sería poder. Entonces, puedo hablar inglés, pero no puedo hablar nada de japonés. ¿Dale? Porque justo jōzu sería bueno, pero ya quitamos, porque no combinan. Por eso cambiamos con hanase más para que combinan con nada. ¿Dale? Estas oraciones están diciendo que ego, yo, o sea, está muy bien, pero lo demás, oh no. Y aquí específicamente es japonés, pues no. Na, pues, zenzen desu ne. Como, amari, ma, amari, ma, no tanto de voy desu ne. Arigato gozaimasu. ¿Daijoubu kana, Miguel-san? Hai, daijoubu. Hai, arigato gozaimasu. Muy bien, entonces con eso terminamos la clase este día de hoy, pero antes de terminar nuevamente es, Rogelio-san, ¿shitsumon arimasu ka? ¿Daijoubu? Miguel-san, ¿daijoubu? ¿Shitsumon arimasu ka? Ie, daijoubu. Daijoubu ne. Pavel-san, ¿daijoubu desu ka? Daijoubu. Ay, arigato gozaimasu. Muy bien, entonces vamos a terminar la este, clase de hoy. Nada más un comentario. El tema de inscripción. Yo creo que Pavel Sansi, Miguel Sansi, Rogelio San, madane. Ah, no, inscripción. nada más, bueno, usted ya, pero 15 de este mes. Entonces ya estamos falta pocos, ¿sí? Entonces te encargo, Rogelio San. Y Miguel-san y Pavel-san, por si comparten la, la publicidad que yo hice, Facebook o Instagram o LinkedIn. Y si ustedes pueden compartirlo, entonces yo regalo un libro. Si no me equivoco, todavía Pavel-san ni Miguel-san no me pidió. Y si quieres aprovechar, entonces dos condiciones para poder yo regalar el libro. Uno, inscribir. Ya ustedes hicieron. Nada más compartir la publicación. No importa que sea... Pues yo no tengo Facebook, ni Instagram, ni pues nada. Y entonces puede compartir tu familia o su familia y luego nada más me manda la, la fotos. Así compartió, no soy yo, pero porque no tengo pues ningún problema. Solo que me lo mandas de evidencia y con eso ya regalo. Nada más hasta 15. Si ya después, ya no puedo regalar. ¿Sí? Entonces respetan la fecha. Onegai shimasu. Pavel-san, Miguel-san. Muy bien, entonces con eso terminamos la clase. Siguiente clase sería... la última clases 19. Sí, yo nuevamente explicando la última de examen, cómo sería la dinámica, pero ya como clase tal cual y ya con eso la última. Sí, entonces vamos a seguir trabajando hasta final. No sé por qué faltó tantas, ahorita checo la WhatsApp, a lo mejor llegando mensaje de que no podía venir. Pero bueno, con eso terminamos. Nada más, Daniela-san, quedan por favor conmigo y ahorita hablamos. Pavel-san, Miguel-san, con eso terminamos. Arigato gozaimashita. Arigato gozaimashita. Arigato gozaimashita. Arigato gozaimashita.